Hola a todos, deportistas y futuros deportistas, bienvenidos a vuestro canal de entrenamiento. Hoy vamos a ver un entrenamiento de fuerza con el objetivo de quemar nuestra grasa corporal. Para ello hay que recordar que tenemos dos objetivos principales. Uno es mantener la masa muscular que tanto trabajo nos ha costado alcanzar durante la temporada y por otro lado, quemar ese excedente de grasa que hemos ido acumulando durante la misma. Veremos dos partes muy diferenciadas en el vídeo. Por un lado, la fundamentación teórica de qué características debe conjugar un entrenamiento de fuerza para ser considerado quema grasas y por otro lado su aplicación práctica en un entrenamiento en gimnasio. El ejemplo de entrenamiento de fuerza que veremos hoy en este vídeo está basado en más de 50 referencias científicas. El tipo de entrenamiento de fuerza que vamos a utilizar con el objetivo de quemar nuestra grasa corporal es un entrenamiento metabólico que está basado en tres pilares. El primer pilar es una alta intensidad. El segundo pilar, un alto volumen. Y el tercer pilar es una alta densidad de entrenamiento, es decir, intervalos muy cortos de recuperación por debajo de 60 segundos, incluso que no existan. Estos tres pilares o variables van a conseguir que se den estas tres características. Primero, tener un impacto hormonal alto, que aunque en hipertrofia ha demostrado que no está por encima del 8%, es decir, no es muy importante como se creía antiguamente, en perder grasa, en este objetivo sí que es importante. La segunda característica que se va a dar es un alto EPOC, es decir, un aumento de la deuda de oxígeno post ejercicio, es decir, que quemamos más kilocalorías una vez terminado el propio entrenamiento y un aumento del gasto calórico durante el propio entrenamiento. Aquí tenemos que decir que no es solo importante el trabajo que realizamos, sino cómo afecta este trabajo a nuestro organismo y a nuestro propio metabolismo. ¿Qué tipo de entrenamiento semanal vamos a llevar? Fuerza la vamos a hacer días alternos, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Mientras que cardio puro lo vamos a dejar para los días que nos quedan libres, es decir, martes, jueves y sábado, contando que el domingo haremos un descanso. El tipo de entrenamiento cardiovascular semanal que vamos a realizar va a ser el mismo los martes y los sábados, que es la parte intensiva, y los jueves el entrenamiento suave o regenerativo. Los martes y los sábados vamos a hacer un entrenamiento interválico de alta intensidad, que lo repetimos dos veces y por eso el nombre de HIIT doble. Luego al final del entrenamiento realizamos 30 minutos de LISS o también llamado cardio suave, ¿vale? Entonces hacemos el mismo entrenamiento martes y sábado y luego los jueves realizamos un entrenamiento regenerativo que además nos ayuda a seguir entrenando la quema de grasas. Lo realizamos de manera suave o moderada durante 60 minutos. La razón es porque no podemos estar toda la semana con un entrenamiento intensivo. De esta manera tendríamos el domingo de descanso y el jueves de un entrenamiento suave o regenerativo. La fuerza la vamos a trabajar en bloques, de manera que una vez que terminemos el primer bloque, pasamos al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto y por último al quinto bloque de entrenamiento. Cada bloque de entrenamiento de fuerza tiene una estructura idéntica, de manera que haremos tres ejercicios de manera continuada, sin descanso, sin pausa de recuperación, siendo el primer ejercicio un ejercicio de fuerza máxima, que rondará aproximadamente entre las 3 y 6 repeticiones, un segundo ejercicio de fuerza-resistencia, que haremos entre 15 y 30 repeticiones, y le seguirá un tercer ejercicio, que se llama cardioaceleración, que dependiendo de la forma física del deportista, rondará una horquilla entre 30 a 60 segundos. Los dos primeros ejercicios forman una serie compuesta, y el tercer ejercicio es un ejercicio que puede ser o cardio simple, como saltar a la comba, skipping, carrera en el sitio, remo, elíptica, etcétera, o un ejercicio compuesto como puede ser burpees, saltos en estrella, escalador, swing de kettlebell, etcétera. Veamos las principales variables del entrenamiento de fuerza. Respecto a la intensidad, hay que diferenciar entre los dos primeros ejercicios. El primer ejercicio, que se conoce como la serie pesada, deberá estar entre un 70 a un 85% de una repetición máxima, mientras que el segundo ejercicio, el de la serie ligera, estará por debajo del 60% de una repetición máxima. En relación al volumen de entrenamiento, es un volumen alto, oscilando entre 30 a 45 series por entrenamiento. Lo que ocurre es que es un entrenamiento muy condensado, es decir, la densidad de entrenamiento es alta porque los intervalos de recuperación son muy cortitos, por debajo de 60 segundos, incluso acercándonos a 15 o 20 segundos de recuperación.
En cuanto a la frecuencia semanal, pues son 6 días como vimos en la periodización inicial, es decir, solo se descansa un día que puede ser, por ejemplo, el domingo. Sobre la duración de la sesión, oscilará aproximadamente entre 45 minutos al principio de las primeras semanas hasta 60 minutos o incluso más en las últimas semanas. Respecto al número de series, pues igual, oscilará 3 series en las primeras semanas, alcanzando 4 o 5 series por bloque en las últimas semanas. La intención última de todo esto es siempre aumentar el volumen de entrenamiento. Respecto a la variable de repeticiones por serie, trabajamos con series compuestas, es decir, formadas por una primera serie pesada que tendrá una horquilla de trabajo entre 3 a 8 repeticiones y una segunda serie ligera que tendrá una horquilla de trabajo entre 15 a 30 repeticiones o máximo 35 repeticiones. Este tipo de series, denominadas compuestas, hay mucha gente que las conoce como super series agonistas post fatiga, aunque realmente su nombre apropiado son series compuestas. ¿En qué consiste este tipo de series? Pues son series en las que se trabaja el mismo grupo muscular, pero con dos tipos de ejercicios diferentes. El primer ejercicio es un ejercicio multiarticular y el segundo ejercicio es un ejercicio aislamiento o monoarticular. En el primer ejercicio, la quema de kilocalorías se produce en el posentrenamiento, es decir, al terminar el ejercicio, mientras que en el segundo ejercicio, la quema de kilocalorías se produce durante el propio entrenamiento, es decir, durante el propio ejercicio. En cuanto a la modalidad de trabajo, el primer ejercicio es un ejercicio que se produce por tensión mecánica, mientras que el segundo ejercicio es un ejercicio por estrés metabólico. En relación a esto, hay que decir que el segundo ejercicio produce el doble de lactato que el primero. Por eso es interesante su inclusión en el entrenamiento quemagrasas. En la recuperación entre series nos interesa que haya intervalos de descanso cortos por debajo de 60 segundos. Cuanto menor es el descanso, mayor EPOC, por tanto mayor deuda de oxígeno y mayor quema de kilocalorías al terminar el ejercicio. Además, todo esto favorece un entorno hormonal anabólico que aumenta la producción de lactato, lo que a su vez aumenta las catecolaminas y a su vez la testosterona. Por otro lado, aumenta la hormona de crecimiento. Todo esto redunda en una mejor composición corporal. Por otro lado, el lactato, el aumento de la concentración del lactato se da por varias vías. Una de ellas es el aumento de intensidad. La segunda vía sería por una menor recuperación entre series. Y la tercera vía es por aumento del número de repeticiones y un carácter del esfuerzo elevado, es decir, lo más próximo posible al fallo muscular. ¿Qué técnicas de alta intensidad vamos a trabajar durante este protocolo de fuerza? Fundamentalmente tres. La primera de ellas serían las series compuestas que vimos anteriormente. Está formada por una primera serie pesada y una segunda serie ligera. Estas dos series unidas lo que consiguen es un aumento de la quema kilocalórica durante el entrenamiento de un 25% con respecto a las series tradicionales y otro 25% extra al terminar el entrenamiento. Por otro lado, tenemos los ejercicios de cardioaceleración, que tienen un nivel de intensidad de 7 en la escala de esfuerzo percibida de Borg, que es una escala que va entre 0 a 10. Estas dos técnicas lo que hacen es maximizar la quema de grasas y a su vez ahorrar tiempo en el gimnasio. Otro tipo de técnicas son las de fallo muscular o pausa descanso. Son dos tipos de técnicas diferentes que lo que consiguen es dar sentido a la segunda serie de las series compuestas, es decir, a la serie ligera. ¿Por qué? Porque aumentan fundamentalmente el EPOC, es decir, la deuda de oxígeno post ejercicio. Y os preguntaréis, ¿cómo conseguimos un EPOC alto en el gimnasio? Pues fundamentalmente por dos vías. Una, realizar un entrenamiento metabólicamente estresante o, dos, levantar un muy alto volumen de entrenamiento. Por desgracia, ninguna de estas dos condiciones se da en un usuario medio de gimnasio, pero ni de lejos. La rutina de entrenamiento que va a realizar en el gimnasio es una rutina full body, es decir, de cuerpo completo, en la que trabajamos todos los grupos musculares y todos los movimientos en la misma sesión de entrenamiento. En este bloque y en el resto de los bloques siempre tendrán una serie de características comunes, que es, se realizan 6 repeticiones en la serie pesada, 25 repeticiones en la serie ligera, 45 segundos en el ejercicio de cardioaceleración y un descanso de 30 segundos al terminar este ejercicio. Esto se repite 4 veces y con esto hemos terminado el primer bloque. ¿Qué tipo de ejercicios vamos a realizar en este primer bloque? Un press de banca con barra como ejercicio de serie pesada, una apertura planas con mancuerna como ejercicio de serie ligera y como ejercicio de cardioaceleración un ejercicio tipo burpees.
En el press de banca, el agarre de la barra debe ser aproximadamente el doble de la anchura de hombros. Las escápulas estarán en retracción escapular, es decir, juntas y hacia abajo. Los pies apoyados en el suelo, lo que aumenta la estabilidad. Los glúteos en contacto con el banco. Y las manos al bajar deben estar aproximadamente encima de los codos. No se debe tocar el pecho con la barra para proteger la articulación de los hombros y llegar a la altura del pectoral inferior, es decir, hacia la zona final del esternón. En el ejercicio de aperturas planas que está realizando Ana, se debe mantener siempre una ligera flexión de los codos. Además, se conservará el plano de partida que dibujan las mancuernas. No se inclinarán las mancuernas hacia arriba, hacia la cabeza, o hacia abajo, hacia la cadera. Por otro lado, no se modificará durante el recorrido el ángulo inicial que forman los codos. Y al descender, los codos deben quedar o en línea con los hombros o ligeramente inferiores a estos, para evitar una hiperextensión lumbar que se da por compensación. Es un movimiento controlado en donde no se utilizan grandes cargas y que, además de mejorar la flexibilidad fundamentalmente del deltoides anterior y del pectoral mayor, aumenta la movilidad de la caja torácica, lo que incrementa también la capacidad pulmonar. No solo es un trabajo de desarrollo del pectoral mayor. Es el turno de los burpees, que es un movimiento compuesto donde se trabajan grandes masas musculares y la capacidad cardiorrespiratoria. Hay variantes diversas que podéis adaptar a vuestra forma física, con salto o sin salto, con flexión de brazos o sin ella como en el vídeo, con extensión y flexión de piernas alternativa, que es más sencillo, o a la vez que es más difícil. Y básicamente podemos dividir el burpees en cuatro tiempos. El primero es bajar las manos al suelo, el segundo extender las piernas y cadera con el core activado para evitar la hiperextensión lumbar, el tercero flexión de cadera y de piernas de regreso, y el cuarto de pie y salto. En el segundo bloque de entrenamiento, Ana va a realizar unas dominadas en máquina como serie pesada, como serie ligera, un remo horizontal sentado en polea baja, y como ejercicio de cardioaceleración va a realizar el escalador. En las dominadas, si tienes fuerza suficiente, es mucho mejor realizar el ejercicio con la técnica original suspendido de una barra. Otras alternativas interesantes es utilizar una goma elástica que nos ayuda a subir, o realizarlas en multipower con los pies apoyados en el suelo. Realizar el ejercicio con un agarre superior a la anchura de los hombros. Sobrepasar la barra con la barbilla traccionando con la misma fuerza con ambos brazos a la vez. No ejecutar dominadas tras nuca, porque son más lesivas al no permitir actuar a los abductores de las escápulas y porque no permiten un rango de recorrido completo. En el remo horizontal con polea baja, también conocido como remo gironda, te colocas enfrente del aparato con las rodillas ligeramente flexionadas, los hombros hacia atrás, la espalda recta y el cuello en posición neutra. A partir de esta posición no redondeas la espalda en ningún momento y traccionas llevando el agarre hacia el abdomen en vez de hacia el pecho, con los codos lo más atrás posible, intentando aproximar las escápulas a los hombros. Es muy importante que mantengas el core totalmente activado, intentando acercar el ombligo hacia la columna. De esta forma evitarás lesiones y mantendrás la espalda totalmente recta. Y llegamos al movimiento de cardioaceleración del segundo bloque, en el que hemos elegido el escalador, que es un movimiento compuesto en el que se trabajan grandes masas musculares también. Las manos estarán apoyadas en el suelo, los brazos rectos, los hombros por encima de las manos, la mirada ligeramente adelantada sobre el apoyo de las manos, la cadera elevada en relación a los hombros y a las rodillas. Y las piernas realizarán un movimiento continuo de flexo-extensión intentando acercar la rodilla al hombro contrario. En el tercer bloque de entrenamiento, Ana va a realizar como serie pesada sentadillas con barra, como serie ligera zancadas atrás con mancuerna, y como ejercicio de cardioaceleración realizará saltos en el sitio con rodillas altas. Descansará 30 segundos y lo repite 4 veces antes de empezar el cuarto bloque. La barra debe permanecer apoyada sobre trapecios y sobre hombros, los codos hacia atrás y las escápulas juntas sacando el pecho. Arquear ligeramente la espalda y contraer el core. Mirar hacia adelante y nunca hacia el suelo. Pies con las puntas de los pies paralelos o con ligera rotación externa. A distancia igual que anchura de hombros. Llevar los muslos a la horizontal en la bajada. No curvar la espalda o inclinar el tronco hacia adelante y el peso en los talones con un bloqueo de respiración o maniobra de Valsalva. El movimiento de zancada es un ejercicio en el que se trabaja principalmente la fuerza del glúteo y del resto del tren inferior, el equilibrio y además la coordinación.
Debes mantener la mirada hacia adelante, con el torso recto, con retracción escapular y hombros hacia atrás. A partir de esta posición realiza un paso hacia atrás, que es mucho más correctivo que realizarlo hacia adelante, con el muslo adelantado llegando a la horizontal o ligeramente por debajo. La rodilla, la pierna adelantada y la pierna atrasada formando ángulos de 90 grados o similares. En la rodilla adelantada, esta quedará por encima del talón. Y en la rodilla de la pierna atrasada quedará por debajo de la cadera. El centro de gravedad se desplazará hacia abajo y hacia atrás. Llegamos al ejercicio de cardioaceleración del tercer bloque. Este movimiento es un ejercicio con muy alta demanda cardiorrespiratoria, que se puede intensificar o dulcificar para adaptarlo a tu condición física según la frecuencia del salto y la elevación mayor o menor de las rodillas. Si tienes problemas de suelo pélvico, cámbialo por otro ejercicio donde no existan impactos repetidos, evitando también ejercicios como el salto a la comba o movimientos donde se utilicen saltos en step. Vamos ya con el cuarto bloque. Como serie pesada, realizaremos peso muerto clásico con barra. Como ejercicio de serie ligera, realizaremos peso muerto rumano también con barra. Y como ejercicio de cardioaceleración realizaremos carrera resistida con goma elástica anclada y cinturón pélvico. Esto lo realizamos seguido, descansamos 30 segundos y lo repetimos 4 veces antes de pasar al quinto y último bloque. El peso muerto, movimiento fundamental para la salud de la espalda siempre que la técnica sea correcta. Utiliza un agarre asimétrico mixto, con los brazos rectos y a la anchura de los hombros. Las piernas también anchura de hombros. Mirar al frente, espalda recta durante todo el ejercicio. Flexiona rodillas y cadera de forma que los hombros queden por encima de las caderas y las caderas por encima de las rodillas. La barra sube y baja lo más cerca posible del cuerpo de las piernas o tibias del deportista. Bloquea la respiración con maniobra de Valsalva y el core activado. Peso muerto rumano. Puedes utilizar también un agarre normal o de pronación al emplear cargas más ligeras que en el peso muerto clásico. La diferencia entre el peso muerto rumano y el peso muerto clásico es que en este, en el peso muerto rumano, se produce mayor trabajo del erector de la columna vertebral y de los isquiotibiales, al mantener durante el ejercicio las piernas estiradas la mayor parte del recorrido. Por tanto, el movimiento se genera más en las caderas y menos en las rodillas, y se produce una mayor inclinación del torso hacia adelante, lo que lo sitúa a la altura de las caderas, es decir, hombros y caderas estarán a un mismo nivel. La espalda siempre fija con mirada hacia el frente. Jamás se curvará la columna vertebral porque esto es motivo de una lesión muy preocupante como puede ser una hernia discal o una ciática o un problema de vértebras lumbares. El peso del cuerpo deberá estar adelantado y recae sobre el metatarso o antepié para que los isquiotibiales reciban la mayor parte del trabajo. Carrera resistida con goma anclada. Hay que utilizar un cinturón pélvico a la altura de las caderas y evitar que este mismo suba hacia arriba a la altura de las lumbares. Si esto ocurriera, hay que reajustarlo. Utilizaremos un braceo constante y una flexoextensión de cadera y rodilla similar al gesto técnico del skipping o carrera en el sitio. La intensidad dependerá de la frecuencia de zancada y de braceo, por lo tanto hay que ajustar la intensidad del movimiento a la condición física del deportista. Y por fin llegamos al quinto y último bloque de entrenamiento. Como serie pesada vamos a realizar un press de hombro de pie con barra. Como serie ligera realizaremos unas elevaciones laterales con mancuerna. Y por último, como ejercicio de cardioaceleración, trabajaremos el swing de kettlebell. Recuperamos 30 segundos y repetimos 4 veces. Y con esto finalizamos el entrenamiento de hoy. Press de hombro con barra de pie. Utilizaremos un movimiento combinado en el que realizamos de manera coordinada una flexoextensión de rodillas que nos protege la zona lumbar y nos ayuda a elevar la carga por encima de la cabeza mediante la extensión de brazos. La mirada estará siempre fija hacia el frente y el core activado. Elevaciones laterales con mancuernas. Es un ejercicio de aislamiento que trabaja el supraespinoso y el deltoides medios. La situación de partida de las mancuernas podrá ser o por detrás de la espalda, a los lados de las piernas o por delante de las piernas. Hay que decir que los codos deben mantener una ligera flexión a mayor
flexión de codos, mayor trabajo de trapecio, y que en el punto más alto del movimiento se deberá formar una línea entre hombro, codo y mancuerna, evitando siempre la rotación externa del húmero que sitúe la mancuerna por encima del codo. Si acaso, colgará ligeramente la mancuerna desde el codo. Esta rotación externa del brazo está causada por una técnica deficiente o por seleccionar una carga excesiva. Vamos al último ejercicio del entrenamiento. Hemos elegido el swing de kettlebell por ser un ejercicio que, realizado de manera dinámica y fluida, mejora tanto el aparato muscular del deportista como el sistema cardiorrespiratorio al incrementar las pulsaciones por minuto. En realidad, este ejercicio está formado por la combinación de otros dos movimientos independientes. Uno de ellos sería un dominante de cadera similar al peso muerto y otro de ellos son unas elevaciones frontales para los deltoides, para el hombro. Este ejercicio es muy interesante, sobre todo para personas que pasan gran parte de su jornada laboral sentados en una silla. Este vídeo ha sido grabado en las estupendas instalaciones de Altafit Las Mercedes. Muchas gracias a Nuria, Luis y Javi. Bueno, deportistas, hasta aquí el entrenamiento de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Me encantaría que valorarais el trabajo que ha supuesto desarrollarlo mediante un me gusta. Si no estáis suscrito, que os suscribáis y os espero en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte. ¡Hola a todos! ¡Ay, qué hostia me he pegado! ¡Hola a todos! ¡Ay, qué hostia me he pegado! En relación a las repeticiones por serie, trabajaremos en series compuestas, de manera que mezclaremos dos tipos de series. La serie pesada, que irá de entre 3 a 8 repeticiones, y la serie ligera, que irá entre 15 a 30 repeticiones. La gata está aquí maullando y me está jorobando la toma, pero bueno.